Miñano, maratonista de élite que dio muchos lauros a Chiclín, participó en pruebas helénicas a nivel provincial, departamental y nacional. Precisamente se tiene programado para este 1 de mayo la maratón denominada Corriendo por mi salud. No va a dar todos los pormenores de lo que va a ser esta carrera que está suscitando mucha expectativa y que han asegurado algunos corredores de élite que vienen de diferentes partes del Perú. Coni, coméntanos de esta maratón. Así es, amigo Jorge, buenas tardes. Y quiero aprovechar y agradecerte la oportunidad que me brindas para dar a conocer esta prueba helénica que sale el día 1 de mayo. Esperamos la concurrencia de, como dice Jorge, corredores de élite, porque ya que vienen el día sábado, vienen alguna competencia en Perú y muy posiblemente van a estar en Chiclín el día domingo. Bien, Cuni, ¿cómo nace esta iniciativa de organizar esta maratón Corriendo por mi Salud? Que durante muchos años, pues, ya más con esta pandemia, se vieron restringidos. Sí, ya esto lo tenemos planificado, inclusive ya tenemos cierta cantidad de dinero que lo vamos a repartir en esta oportunidad, porque por el motivo de la pandemia no se pudo hacer. Ya 2 años fue pandemia, ahora le hemos retomado la iniciativa y ahora quiero aprovechar la oportunidad también de hacer una felicitación pública a los señores que me han apoyado para esta prueba, tales como Ángel González Yajaruna con 50 soles, Víctor Mauricio, 200 soles, Modesto Mauricio con bebida, agua mineral, Juan Miñano, 100 soles, Raúl Pereda, 50 soles, Julio Armando, 50 soles, Jorge Valverde, 20 soles, Jorge Soto, 20 soles, y así estamos esperando, ojalá hay tiempo hasta el domingo, recabemos algo más para poder incentivar mejor a los atletas. Pedimos que también alguna autoridad se pueda sumar, Coni, porque muchas autoridades hemos visto que están apoyando el deporte. Sí, así es. Así es. Inclusive hay un candidato a la alcaldía que nos ha hecho llegar también su donación de 100 soles, el señor Cuba. Bien, a todo esto, Coni, ¿cuál va a ser el recorrido? ¿Ya se ha coordinado con los jueces? Sabemos que también viene el Club de Fundismo de la ciudad de Trujillo. Sí, así es, amigo. Justamente el Club de Fundismo va a apoyar en cuanto a las inscripciones, el control. El recorrido es como habitualmente se ha hecho por el señor de la Caña, el perímetro de todo Chiclín. Empezamos la concentración es acá en el mini coliseo campeón de la Copa de Perú 1967, acá y la llegada es partida y llegada, 6K, hablemos de 5K. ¿La categoría es libre? No, las categorías son tanto hombres, libre y máster, mujeres, libre y máster, o sea, 4 categorías. Así es el recorrido. Bien, Coni, algo más que quisiera dar a conocer para quienes todavía aún no se inscriben. Sabemos que hay muchos deportistas en la provincia de Ascope que al ver esa nota informativa pues no van a estar aquí en esta prueba helénica que, vale la redundancia, está creando mucha expectativa. Sí, así es. Ya inclusive me han llamado de Casa Grande, Trujillo mismo, donde está coordinando el señor Javier Cabrera, integrante del Club de Fundismo de Trujillo, tanto como el señor Alfredo Galindo. Y también están por ahí, creo que recibiendo algunos aportes. Ya mañana pasado voy a estar lanzando o dando a saber los premios. Bien, Coni, en nuestra provincia también hay mucho talento, hemos visto valores que han representado también en pruebas helénicas y han dejado bien puesto el nombre de nuestra provincia. Sí, así es, Jorge. Por eso es que hacemos estas pruebas, para que ojalá aparezca un elemento nuevo. Tú sabes que esto de correr es un poquito sacrificado, tú mismo lo has experimentado en tu juventud y por eso es que pido el apoyo. Todavía hay tiempo de aquí al domingo y algún otro incentivo para poder premiar a los participantes. Que sea el inicio para que también otras instituciones, también municipalidades puedan programar en su calendario de actividades anuales, para que esa actividad también se pueda
organizar y poder tener una maratón pues, de mucha amplitud. Sí, y yo siempre le he dicho que las instituciones, por lo menos en cronograma anual, deben considerar por lo menos una actividad deportiva como es el atletismo, para que ojalá Dios quiera que en un tiempo no muy lejano aparezca algún otro elemento que nos pueda representar a nivel de acá en el Valle. Bien, Connie, ¿algo más que tengas que ya agregar para terminar este proyecto? Sí, nada más, como les dije, agradecer a los señores que me han colaborado hasta el momento y pedir a la juventud que, no específicamente practicar la maratón, ¿no?, sino que todo deporte, pero siempre llevado con la educación y con el futuro seamos unas buenas personas. Bien, Connie, esperemos también que se te pueda dar todas las facilidades y tú puedas ser el impulsor para poder tener semilleros y que sigan ese ejemplo que pusiste pues, a Chiclín en alto en muchas pruebas pues, de talla nacional. Sí, así es, Jorge. Yo simplemente nada más que quiero agradecer, reiterar mi agradecimiento público a todas esas personas que me están apoyando y, como tú dices, nosotros ya hemos sido participantes de esas pruebas y ahora lo que nos queda es incentivar, motivar para que de esta manera aparezca algún otro elemento. ¿Cuál es la dirección o a qué número telefónico o en qué fanpage podrían contactarse para poder asegurar su inscripción? La inscripción es acá en mi casa, 25 de septiembre 21 Chiclín, y para los de fuera una llamada al celular 94-54-90-139 y en Trujillo, en el Club de Fundismo Trujillo.